Está seria, mira, eso es la seria cuando se levantó. Bueno, mi gente, la gente, ¿verdad? Está media histérica. En tanto que yo he tenido que sacar el micrófono hoy debajo de la almohada, porque no pensaba hablar de esto. O sea, yo estaba completamente ubicado en otra galaxia. Yo andaba por ahí, por entre Júpiter. No, estaba en la, ¿cómo se llama? Milky Way, en la Vía Láctea. Había vuelto a la Vía Láctea. Y estaba viajando entre Marte, Júpiter, Mercurio. Estaba por ahí, ¿verdad? Y caí en la Tierra. Caí al estudio de Urbano DR, a la cabina de Urbano DR. Y dije, mira, voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto porque personalmente a mí me interesan mucho estos casos. Y gracias por el apoyo al video de Anuel y su depresión. Que realmente el video, oye, yo no me imaginé que iba a conseguir ese apoyo. Así que agradezco a todos por el apoyo al video de la depresión de Anuel. Ahora vamos con Jailin. Oye, ¿cómo se me llama este video? La máscara de Jailin. Así es, miente, la máscara de Jailin. Porque hemos visto muchas personas hablando de que ella le dio asco cuando Anuel la estaba besando. A veces Anuel la agarra con sus dos dedos, con la mano, la agarra ahí en las mejillas y la, no que la obliga, sino la quiere besar. O sea, y ella como que, acoche, o sea, empezaron a decir y me envió una seguidora, me envió una captura de un movimiento que hay pidiendo stop a el bullying y a la discriminación en contra de Jailin. Jailin triste, molesta por comentarios en live con Anuel. Dice así: qué triste ver cómo le hacen bullying a una persona. Esto me parte el alma. Hoy es ella, otro día puede ser tus hijos, familiar o hasta ti mismo. Ojo, el karma existe. O sea, anoche, o sea, ayer en la tarde, cuando hicieron el live, yo lo tengo completo, lo tengo íntegro, pero ¿para qué voy a compartir esta vaina? Lo tengo íntegro. Jailin estaban poniéndole muchísimo emoji, muchísimo emoji con el emoji del vómito. Se lo voy a poner ahí, a ver. Escúcheme. Escúcheme el que está comiendo, ¿verdad? Buen provecho. Entonces, otras páginas empezaron a hablar, a comentar, y yo realmente, a nivel de psicología, no soy psicólogo, o sea, no soy psicólogo, nada, nada que ver, aunque me gusta esa materia, o sea, esa carrera es muy buena, esa disciplina, la psicología, aunque los psicólogos son muy maltratados en República Dominicana. Esto se llama máscara psicológica, gente, y le voy a explicar por qué. Jailin es una chamaquita que aunque ustedes la vean así, que tiene como demasiada agalla, demasiada, ¿verdad? Demasiada bravucona. Di que, mi gente, Jailin es un amor. En lo personal, ella es un amor de persona. Y por eso Anuel, aunque está utilizando no a Jailin, sino su imagen para promocionar y para volver a crecer como artista, también él está enamorado de ella. O sea, son dos cosas que vemos aquí. Y ella realmente, no sé si es que está molesta, una estupidez que voy a decir, porque el 14 de febrero no brilló. O sea, el 14 de febrero quizás estaba esperando que le regalaran un Bugatti, un Ferrari o un Mercedes-Benz, por lo menos. Aunque ella ya tenía uno antes de estar con Anuel, para que lo sepan. Tenía una Mercedes-Benz, o la tiene, no sé. Ella está utilizando una protección, mi gente. Ella sabe que está con un tipo de la calle, o sea, un artista con demasiado tigueraje como Anuel, o sea, por lo menos tigueraje Milky Way, tigueraje Nicker, M&M, pero es tigueraje. Y ella está utilizando lo que se llama máscara psicológica o máscara en psicología, que es, mi gente, una protección inconsciente que nos ponemos muchas veces para que no vean quiénes somos realmente, evitando el contacto con nuestro auténtico yo, nuestro auténtico ser, porque tolerar la frustración de que nos satisfagan nuestras necesidades no es tan fácil. Y usted dirá, ay, Urbano, pero qué rayo tú dijiste. Bueno, eso mismo, que no es tan fácil para una persona como Jailin, que quizás ha sufrido, quizás ha estado con personas que han jugado con sus sentimientos. Y ella venir ahora de que a entregar todo a esta persona. O sea, el culpable aquí no es Anuel, el culpable aquí es
o son las situaciones que ha pasado ella. Son como quien dice complejos, son situaciones del pasado que uno personalmente no las entiende porque ustedes no la están viviendo, pero el que la está viviendo sí la siente. Y ella se protege bastante y entendemos eso. Así que no vengan ahora a decir que no, que él tenía un bajo, no, que estaba borracho. Sí, él estaba bebiendo, pero probablemente, digo, ella también lo estaba. Así que no estamos aquí con el niño de Belén, no, nada raro. Aquí son dos personas que y beben mucho, chupan. Shailene siempre está bebiendo y fumando juca. Así que bájale un chin. Y aquí estaba viendo un comentario, un análisis de una persona, de una periodista, que vio todo esto y le preocupó. Yo la voy a compartir porque ya hemos compartido mensajes de ella y ella siempre nos hace llegar estos mensajes y yo quiero discutirlo con ustedes. Dice así la periodista Acela Lamarche. Dice a Shailene: a ver, este video me convencí de que esta jovencita necesita ayuda urgente. Y como vi en un programa de mis amigos dueños del circo, expusieron la realidad de la familia que tiene esta muchacha. Shailene, pues esta noche la aconsejaré. Como muchos me han pedido, mira Shailene, nosotros los dominicanos serios de este país no tenemos nada en contra tuya. Estamos en contra de la falta de respeto, de educación, ¿verdad? Educación, que eso es lo que falta, del show en las redes. De ver que tú y Anuel solo se la pasan exhibiendo su relación día y noche y hartando a la gente por estar 24/7 en eso. No vemos canciones tuyas ni de él, ni una sola producción. No eres artista. ¿Qué eres entonces? ¿Una marioneta de Anuel? Porque eso es lo que pareces, ahí sentada, porque estás disgustada viendo a la gente decirte de todo. Eso fue lo que cosechaste con tu conducta. Con estar junto a tus amiguitas insultando a la ex mujer de Anuel, Karol G. O sea, ¿por qué no te comportas de una vez por toda criatura? Ponte a cantar. Esa muchacha Franny te recomendó que buscara a Melimel para que te compusiera canciones e hicieras temas con sentido. ¿Por qué no lo hace? ¿O te vas a pasar todo el tiempo con cara de estúpida, enseñándonos los senos, ¿no?, tus bocas exageradas por el Botox y tus malcriadezas de carajita mientras el Anuel te besuquea y te compra carteras y ropa? Shailene, estamos bien hartos de este circo. Ay, Dios mío, ya. Te voy a dejar hasta ahí. Voy a dejar hasta ahí. Demasiado fuerte, demasiado fuerte, demasiado fuerte. Pero realmente ella tiene que hacer todo lo posible por salir como artista. O sea, no solamente quedarse como pareja de Anuel, porque díganme ustedes, ¿se va a quemar en eso? ¿Verdad? Así que disfruta tu momento, Shailene. Y Anuel, apóyala más. O sea, dale más. Ponla ahí a grabar. Y el tema, ¿qué pasó con el tema del 14 de febrero? No lo escuchamos. Así que ya saben, suscríbete a este canal y da me gusta. Hasta la próxima. Un tipo que es puertorriqueño, ¿verdad? Todo el mundo sabe que él es puertorriqueño y que su nombre es Emmanuel Gasmey Santiago, que tiene, por cierto, 29 años. Anuel y yo, por cierto, cumplimos años el mismo día. Yo cumplo el 26 de noviembre y él también, ¿verdad? Así que eso, como que cuando yo veo una gente que cumple igual que yo como que lo analizo mucho y lo analizo profundamente. Y yo hoy tuve la gran oportunidad, ¿verdad?, de ver esta publicación que Anuel hizo, donde él dice: el mismo de siempre, ni el dinero ni la fama me cambiaron. How to Live in Laron Wonderland, Maria Bosch Sutter, ¿verdad? Eso es una revista, ¿verdad? Parece como A Legend in the Mark Making, o sea, una leyenda en el en la fábrica. Bueno, ustedes saben más inglés que yo, ¿verdad? Yo no sé tanto, yo sí sé. Entonces, el señor Anuel AA subió estas fotos y yo vi como que hay una vibra que realmente yo la siento rara. Miren, gente, lean esto. Free Darwin. Eso fue Anuel. Perdimos comunicación hace tiempo. Donde quiera que estés, no me olvido. Pero si te crees que me olvidé, jodido cabrón, te amo. Te lo dije, que yo soy el mejor que cuando saliera, tú iba a ver. La vida se trata de victorias y fracasos. Lo que hacemos después del fracaso es lo que nos define como seres
humanos. ¿Verdad? Se lo escribió Noel. Miente. Ojalá que Jalen.